Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, el único programa dedicado a hablar de impresión 3D, de diseño, de modelado, de máquinas, de materiales. Y hoy tenemos un programa con muchísima, muchísima información. Vieron que la semana pasada hablamos del tema de las impresoras que puso el Estado para imprimir mascaritas, esas mil impresoras que muchos criticaban porque no es. No sería lo más eficiente imprimir en 3D, sobre todo con la posibilidad que tiene el Estado, ¿no? Digamos, de imprimir utilizando inyección de plástico, utilizando una matriz. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar con Celeste Guagliano, que ella nos va a contar fundamentalmente qué es una matriz, qué es la inyección de plástico, cómo se trabaja, cuánto tiempo tarda, cuánto cuesta, para qué sirve. Bueno, para entender la diferencia y los que por ahí recién están en la impresión 3D, pero no conocen tanto de ese mundo, tengan más información. Vamos a hablar con Andrés Cárdenas, que es ingeniero de aplicaciones para Stratasys en Latinoamérica, un nuevo equipo. Bueno, nada, el sueño de todo lo que imprimimos en 3D, lo que les voy a mostrar hoy. Después, con Miguel Canales, de Chile, nos va a mostrar quemadores de incienso que está fabricando por allá. Así que todo esto tenemos para hoy en Dominio 3D. Bueno, a partir de que nos enteramos que de alguna forma el Estado está imprimiendo viseras en 3D, que tiene casi 1.000 máquinas funcionando, una de las mayores críticas que se hizo desde la comunidad maker fue digamos, la poca eficiencia de la impresión 3D para un proceso que para muchos debería haberse hecho por inyección de plástico. Si Correcto. cada visera toma 40 minutos, 60 minutos, una hora, depende, hay que ver, no sé, la gente que está trabajando ahí. Y cómo tiene seteadas las impresoras, pues dicen que hacen 7 por día, que parecería muy poco. En inyección de plástico se hacen realmente prácticamente varias por minuto. Entonces, para hablarnos de este tema y de cómo es un, digamos, no de las, en este caso de impresión 3D, pero de cómo es la inyección de plástico, cómo se genera una matriz, cuánto tiempo toma. Estamos comunicados ya con una conocida de todos ustedes, que es Celeste Guagliano, que es ingeniera en automatización y control, pero además viene de una familia de metalúrgicos, o sea, abuelo metalúrgico, padre metalúrgico, hija metalúrgico, nietos serán metalúrgicos, tal vez. Y la idea era preguntarle justamente cómo es este proceso de fabricar una matriz para después hacer inyección de plástico. Bueno, primero hola Claudio, hola a todos, gracias por invitarme nuevamente. Mira, te cuento, para hacer un molde para inyección de plástico, o sea, primero, ¿qué es una inyectora? Una inyectora es una máquina que el principio de funcionamiento es muy similar a una impresora 3D, porque lo que hace es básicamente derretir plástico y mandarlo por un extrusor, pero el extrusor este, en vez de dibujar capa sobre capa, como hace una impresora para obtener una pieza, lo que hace es meterlo adentro de un molde de metal, que luego esto se va a enfriar por un proceso de enfriamiento, que puede ser por aire, por refrigeración de líquido u otro sistema similar, y te saca una pieza final que va a estar directamente relacionada con el molde. O sea, voy a poder fabricar solamente el molde que esté puesto en la máquina. No voy a tener versatilidad, digamos, de la pieza a fabricar, sino que cada vez que quiera cambiar de producto voy a tener que cambiar de molde. A ver, Yo te tengo voy un a punto ahí, compartir. para ir entendiendo un Sí, poquito. ¿La máquina sí, siempre sí. la misma? O sea, la inyectora siempre el mismo aparato, uno le cambia lo que tiene que inyectar, ¿sí? Y Exacto, es sí. la misma máquina la que hace el enfriamiento también, por eso las piezas ya salen casi prácticamente, digamos, como listas, ¿no? O sea, el enfriamiento lo hace Exactamente. el propio equipo. Así O sea, es. que Es dura, más, te. es en segundos que lo hace, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tengo un colega que Sí. se hizo la matriz, hicieron una matriz en la empresa de él, que es Estudio D3, para inyectar justamente las viseras que las están comercializando, y se hicieron una matriz de una boca. Ahora voy a explicar qué quiere decir que sea una matriz de una boca, y están sacando 218, me dijo, sí, exacto, 218 vinchas por hora. O sea, calculá, ¿no? ¿Cuántas sacan por día? Están trabajando en continuo, tienen dos o tres turnos, o sea, no sé si tienen dos turnos de 12 horas porque se van turnando entre los mismos socios, no tienen, digamos, personal aparte, y sacan alrededor de 5.000 vinchas por día con una matriz de una sola boca, que si voy a compartir pantalla, así te muestro qué quiere decir esto de matriz de una sola boca. Bueno, esto es un proceso de simulación de lo que sería un molde. Sí.
Pero fíjense que esta parte sería el macho de la cajita y esta sería la hembra. Entonces, esto va a apretar contra el otro lado, digamos, y esto es como una extrusora gigante. Si se fijan, es como parecido, ¿no? Al extrusor. Uh-huh. Bueno, entonces, entra el plástico por una tolva. ¿El plástico entra molido? ¿Qué son? Claro, exacto. Es como un pellet, que sería como la previa, digamos, ahí tiene que entrar purita. claro. Es la previa, digamos, del filamento. Es el plástico molido que entra en esta tolva y después vamos a tener este tornillo sin fin que vamos a ver acá. Y tenemos acá lo que serían las resistencias o los calefactores, ¿no? Que lo que van a hacer es, a medida que va avanzando el plástico, vamos a verlo, a medida que va avanzando el plástico, van a ir fundiendo el material hasta que cuando llegan a esta zona tienen como una especie de válvula antirretorno para que no se mezcle el plástico ya fundido con el resto del material. Y el plástico lo que va a hacer es ir avanzando, ahí lo vemos, va a llegar fundido a esta parte y acá se va a inyectar en la máquina. Entonces ahí por unas ranuras y unos orificios que va a tener la matriz, se va a distribuir el plástico por toda la cavidad que se forma al cerrarse la matriz. Esto obviamente tiene que tener un cierre perfecto, tiene que estar rectificado, tiene que sellar bien porque si no filtraría plástico por todos lados y sería totalmente ineficiente. Y esto que vemos acá en azul son las columnas de enfriamiento. Entonces, una vez que vuelve para atrás esto, acá se enfría y después fíjense que tiene también acá, esperen que pongo pausa de vuelta, y vuelvo un cachito para atrás. Fíjense, acá, esta parte de acá, estas barritas, digamos, son los extractores de la pieza. Entonces, cuando esto va para atrás, estos resortes hacen que las barras estas queden para afuera y expulsen la pieza terminada. ¿Sí? Hizo la expulsión y ya queda lista para automáticamente volver a cerrarse, volver a inyectar el plástico, volver a esperar que enfríe y sacar una nueva pieza. O sea, ese sería el proceso, digamos, completo de inyección. Ya tenemos entonces una matriz hembra y una matriz macho, que son las que van a cerrar para recibir el plástico. Las matrices, además de tener la forma que queremos inyectar, van a tener los canales de enfriamiento y también los canales para que ingrese el plástico. Y obviamente van a tener una rebarba cuando termine esto, porque tienen justamente el punto de ingreso del filamento, ¿no? Del plástico. Entonces, una vez que... Voy a dejar de compartir por ahora. Bueno, para hasta este momento, entonces, esta sería la forma de fabricación. ¿Cuánto vale una inyectora? Bueno, mira, justo estoy acá mirando precios y inyectoras, dependiendo del tamaño y las toneladas, tenés desde $20,500 para arriba, o sea, tenés hasta más de $100,000, ¿no? Obviamente, si vos querés trabajar con una matriz que sea de varias bocas, no de una sola, vas a tener que invertir más plata, la de $20,500. Primero son nuevas, obviamente usadas también conseguís más baratas, pero hay que ver el estado de la máquina y si no tenés que hacerle algún mantenimiento adicional antes de poder ponerla en marcha. Y bueno, las más económicas son más chicas, digamos, y vas a poder usar matrices más acotadas, o sea, por ejemplo, para la matriz de una sola boca van bien, si ya querés hacer una producción más importante necesitas una máquina más grande. Así que sí, los rangos van a variar entre de $20,000 para arriba hasta, bueno, 100, $150,000 tranquilamente, y las matrices, dependiendo también la cantidad de bocas que tengan, vas a estar desde $10,000 por ahí la más económica de una sola boca para arriba. Por ahí una de seis bocas estarás hablando de unos $20,000-$25,000. Son máquinas industriales, o sea, no es una máquina que yo como maker, por ejemplo, iría y me compraría, sino sí por ahí como metalúrgica, ¿no? Pero bueno, tardás muchos años en juntar y comprarte una inyectora. Bien, bien. Bueno, entonces me estaría faltando ahora fabricar la matriz. Primero te pregunto, ¿cuánto vale hacer una matriz y quién lo hace eso? ¿Quién la fabrica? Mira, bueno, hay matricerías, ¿no? O sea, dentro de lo que es la metalurgia hay diferentes rubros. Por ejemplo, yo tengo un centro de mecanizado, yo hago mecanizados con mi máquina, no puedo hacer matrices. ¿Por qué? Porque yo tengo la máquina, o sea, cuando yo compré el centro de mecanizado, lo compré para hacer piezas de gran volumen y para tener más que nada fuerza y no velocidad, digamos, en la máquina.
Y en la matricería necesitas usar herramientas finas y necesitas mucha velocidad porque tenés que dejar bien pulidas todas las superficies para que cuando vos inyectás el plástico se desprenda de la matriz, o sea, cuanto más pulido a espejo, digamos, esté la matriz, más fácil va a ser que se desprenda el material fundido. Si la matriz queda áspera, obviamente eso hace que el plástico se quede agarrado y es lo que no queremos, matriz de inyección. Te hago un punto ahí. Una matriz es modificable una vez que ya está hecha, digo, la puedo adaptar, decir, bueno, esta me puede servir, le agrego, la mando a arreglar, digo, ¿permite eso? Sí, totalmente. De hecho, incluso, bueno, ahora porque ya contamos con tecnologías más de modelado, tenemos fabricación digital, o sea, hacemos todos los moldes en computadora y de hecho hay muchos software que te permiten hacer el análisis de la matriz previamente a mecanizarla, pero tradicionalmente hacer una matriz era, bueno, mecanizo, llevo a hacer el tratamiento, termino de ajustar, la llevo a la inyectora, la pruebo. No, salió mal, bueno, a remecanizar. Y era ajustar y ajustar y ajustar hasta que la matriz quedaba perfecta. Hoy en día sí, también hay veces que por ahí hay que hacer algún ajuste o que se olvidaron de alguna cosa en el... ¿no? Y hay que retocarla después, ¿no? O sea, las herramientas hoy en día permiten mecanizar directamente sobre los materiales endurecidos también. Así que sí, se pueden retocar, incluso se pueden modificar. O sea, hay empresas que también tienen por ahí una matriz para determinada cosa que ya no la usan, y bueno, la forma o el tamaño del material les da como para hacer otra matriz y la reconvierten. ¿Cuánto tiempo lleva todo este proceso? Mira, promedio en condiciones normales hacer una matriz de complejidad media de varias bocas, o sea, la que vimos en el video era de una sola boca, quiere decir que en cada vez que se cerraba y se abría la matriz haría una sola pieza. Lo normal de las matrices cuando las haces y sabes que van a ser un producto masivo es que tienen por lo menos 6 bocas, o sea que cada vez que cierro y abro salen 6 piezas. Obviamente la complejidad no es que se me va a multiplicar el tiempo por 6, pero le pegan el poste, o sea, me va a llevar el tiempo de mecanizado, sí se multiplica, después por ahí ya no tanto en la parte de ajuste y eso. Pero el tiempo promedio es más o menos un mes en condiciones normales. En condiciones de pandemia, bueno, mucho más, porque por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en la metalúrgica trabajamos para la industria alimenticia. Sí. Entonces estamos trabajando mediodía porque no conseguimos materiales. Hay muy pocos materiales que se forjan acá en el país, la mayoría de los aceros vienen importados y no se están consiguiendo. Y también pasa que las acerías no están abriendo, entonces si conseguís alguno que esté abierto tenés que ver qué tiene en stock y si no tenías que tener la suerte de ya tener el de antes, ¿no? O sea, por ejemplo, estos chicos que te comentaba hicieron la matriz en una semana, una matriz de una sola boca y están produciendo alrededor de 5.000 viseras por día. Ellos ya tenían el material para la matriz, no es que tuvieron que salir a comprarlo, pero sí tuvieron la fortuna, que era lo que me contaban, que hicieron toda la matriz, la pusieron y no tuvieron que ajustar nada. O sea, las viseras empezaron a salir bien a la primera, cosa que es, pero totalmente insólito en matricería porque siempre hay que ajustar algo. Pero fíjate que fue una semana todo el proceso hasta que pudieron poner en máquina, ¿no? O sea, es una semana que tenés perdida de producción. Pero lo normal, por ejemplo, si yo ahora quisiera ponerme a hacer una matriz de 6 bocas y yo calculo que en menos de 2 meses no me llevaría por conseguir el material, conseguir la matricería que tenga la máquina que me pueda mecanizar el tocho ese de material, porque, o sea, no es, pongo 6 viseras uno al lado, no es esto, 6 uno al lado del otro, obviamente tiene espacio entre medio para que el plástico no se me solape y no me queden las piezas unidas y no me lleve después más tiempo de postprocesado. La matriz aparte tiene que tener los agujeros para lubricación y no es lo mismo hacer los agujeros en una matriz de una boca que tiene un área de, no sé, pongamos que tenga 200 por 200 milímetros como en la cama de la impresora más o menos. Bueno, una de 6 bocas va a tener, no sé, 1 metro por 1 metro, una cosa así. Entonces ahí ya vamos a tener otro recorrido de, o sea, necesitamos otro tipo de maquinaria, son otros tiempos de mecanizado, otros tiempos de ajuste, de pulido. Así que más o menos son 2 meses. Obviamente, una vez que la matriz está en marcha, si sacamos la cuenta, son 200, ¿cuánto dije? 238, 218, no me acuerdo. Creo que pongamos 220, 220 por 6 por minuto. O sea, tenemos una producción pero gigante. Pero de mientras, durante esos 2 meses no pudimos producir, ¿no?
Claro. Sí, uno de los temas que siempre también aparece vinculado a esto es el tema del costo de una matriz. Sí. Lo digo, por ejemplo, para el tema este de las viseras. Si quisiera fabricar viseras utilizando una matriz. Y mirá, para hacer una matriz de 6 bocas entre el material, el mecanizado y todo eso, estás arriba de... A ver... Y debes estar fácil arriba de los $25,000. Eso es lo que cuesta hacer la matriz. No estamos hablando de comprar una máquina, recordemos. Es solamente estamos... O sea, ya tenemos la inyectora. Si tenemos que comprar la inyectora, diferente. Lo que pasa es que, bueno, justamente, si después podés hacer... A ver, ya quiero sacar la cuenta... Son 220 por 6 por 24. Lo que pasa es que sacás 32.000, ponele, viseras por día. Por día. Claro. Y a un, a qué costo? Y ahí digamos, ya tenés, o sea, obviamente tenés que amortizar la matriz. Sí, sí, claro. Pero estás hablando de que en una semana sacaste, no sé, o sea, capaz en una semana ya lo amortizás. Eso es lo que tiene. Pagaste la matriz, capaz, en una semana. Sí, sí. Obviamente no la máquina, pero sí la matriz, o sea, se amortiza muy rápido porque una vez que ya está todo ajustado, la máquina trabaja sola. O sea, es, abres, cierra, acá en las piezas, y como mucho se va, hay una cinta transportadora abajo que va cambiando la caja cuando se llena. O sea, la gente después lo único que tiene que hacer es revisar si hay que sacarle alguna rebarba, cerrar la caja y entregar. O sea, es así. Otro detalle es que las matricerías acá en el país, que los matriceros son gente grande, o sea, no hay mucha gente joven que se haya dedicado a la matricería. La mayoría de los matriceros son 60 años para arriba. Entonces también tenés que encontrar alguno que esté laburando ahora, ¿no? Porque es población de riesgo, la realidad es esa. Ah, mirá, bueno, es un dato importante ese también. Sí. O sea, que no... Que es toda gente grande y no hay, no, digamos, hay que encontrarla también trabajando en este momento. Sí, sí, porque bueno, a ver, sí, tenemos centro de mecanizado, tenemos mucho digitalizado, digamos, pero la gente que sabe bien lo que es el ajuste, las columnas, el rectificado, el cierre, el cálculo de las tolerancias y todo eso, es la gente de antes, digamos. Claro. O sea, los de ahora todavía estamos aprendiendo, ¿viste? Nos falta. Bueno, Celeste, mil gracias por toda esta explicación, siempre muy generosa con nosotros para atendernos, para explicarnos, y la verdad que siempre aprendemos muchísimo, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo, búscanos en Google, Cuttercraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Dominio 3D está ahora en Chile, en la ciudad de Baquedano. Esta ciudad queda a una hora de Antofagasta, más o menos, para que se ubiquen. En comunicación con Miguel Canales, otro entusiasta de la impresión 3D, que en este caso se dedica a realizar quemadores de incienso. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido a Dominio 3D. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien. Excelente. Bueno, contanos, ¿qué haces en 3D? ¿Qué es esto de los quemadores de incienso? Bueno, explico. Los quemadores de incienso son más que nada usar estos inciensos que son en forma de cono y que hagan el efecto cascada. O sea, que el humo salga hacia abajo, no el típico, el básico de la varita hacia arriba. El sahumerio que conocemos, que es como una un palito largo, digamos, como una velita larga. Eso mismo, claro. Entonces, es mucho que anda por ahí, pues. Entonces uno tiene que ir viendo cosas, renovando ideas, porque estas se hacen en porcelana y en arcilla. Yo no había visto que lo pudieran hacer aquí en las 3D. Entonces me llamó la atención, lo intenté un día y me gustó. Claro. Y ahí me fui por ese lado, por ese camino. Bien, ¿y esto lo vendés? Esa es mi idea, venderlo. Vender el producto, claro. ¿En qué material lo imprimís? Ya, la base completa la imprimo en PLA, y donde va montado el incienso lo hago de PETG, porque soporta temperaturas, altas temperaturas. Ajá, bien, o sea que estás combinando dos materiales en este caso. Material. Bien. Y
El diseño de los de los quemadores, ¿es tuyo? ¿Lo encontraste en algún lado? ¿Cómo lo hiciste? ¿Con qué trabajás? Ya. Obviamente, me meto a las páginas donde están colgadas las imágenes y de ahí yo los bajo y los modifico. Algunas. Ajá. Porque algunas claro. son imágenes vectorizadas. Las vectorizo y de ahí yo las trabajo en Tinkercad y ahí ya pasan hacer otro tipo de diseño, más que una imagen, se vectorizan y se transforman en los quemadores de incienso. ¿Y es muy común este producto ahí en Chile? Acá no sé si tanto, no sé si en Argentina se usa tanto, la verdad que no conozco. La verdad yo acá, al menos acá en Antofagasta, hay solo inciensos de estos, pero quemadores no hay, no hay. Ajá. Bien, entonces, ¿y te decía? Más o menos, ¿cuánto material te lleva cada uno? O sea, ¿cuánto gastás de material? ¿Cuánto peso? Ya, va dependiendo también del diseño. Uh-huh. Pero más de 60 gramos, no. Ok. O sea, que lo imprimís bastante rápido, digamos. Sí, o sea, en algunos sí, porque, por ejemplo, hice un Baby Groot y ese se demoró como 3 horas. Ese sí me salió grande. Claro. ¿Y cómo está el tema de impresión 3D por ahí por la zona? ¿Es algo conocido? ¿Se está siendo conocido ahora más por ahí por el tema de los protectores de las máscaras para protección facial? Claro, sí, todos están en eso. Pero este, como es un pueblito, es la primera máquina que hay en este pueblo. Ajá, o sea que es la única máquina en Baquedano. Sí. Bien. ¿Y te cuesta conseguir material ahí? Porque supongo que no debe ser fácil, ¿no? No, lo compro por Mercado Libre, a Santiago. Claro. Santiago de Chile. Claro. Bien. Bueno, Miguel, muchas gracias por contarnos lo que haces en 3D. Nos gusta siempre aquí en el programa mostrar lo que se hace en distintos lugares del mundo con impresión 3D. Así que ahora sabemos que también, como en tu caso, se pueden hacer quemadores de incienso. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. Ya, gracias a usted. Chao. Hasta luego. Hasta luego. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar. Helbot Magna 1 y Helbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019. Cuentan con recuperación frente a cortes de luz, sensor de corte de filamento, plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones. Ingresá a helbot.xyz y encontrá tu vendedor más cercano. Estamos ahora en comunicación con Andrés Cárdenas, él es ingeniero de aplicaciones para Stratasys en Latinoamérica, está en San Pablo en este momento y queremos conversar sobre un nuevo lanzamiento de la empresa. ¿Qué tal? Bienvenido Andrés a Dominio 3D. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estaremos hablando un poco de estos temas de los nuevos lanzamientos y lo que implica para el escenario actual. Bien, coméntanos, ¿qué es este equipo J55 que aparenta ser, o como ustedes mismos lo promocionan, como un equipo destinado ya no al ámbito tan industrial, sino a un ámbito quizás de oficina? ¿Qué características tiene este equipo? Sí, bueno, esta nueva J55, es un producto que viene con la propuesta de funcionar muy bien en un ambiente de oficina, tiene algunas características como por ejemplo imprimir en full color, tener un nivel de ruido de operación reducido, tener un control de olores, por ejemplo al trabajar con la resina, eso es bastante importante. Entonces la idea es que estas características nos permitan tener un equipo de altas capacidades en temas de color, de resultado, de buen acabado de superficie, pero siendo amigable para el ambiente de oficina. Pero una de las características principales y lo que más se considera que es un factor diferencial en esta máquina, además de los colores,
es el tema de tener una buena capacidad de volumen de impresión en tamaño reducido de máquina. Es decir, vamos a tener un pequeño espacio ocupado en la oficina, pero un buen volumen de impresión gracias a una nueva propuesta de bandeja rotativa donde se colocan los productos para ser impresos. Cuando hablas de volumen de impresión, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué tamaño? ¿Me dices el qué, perdón, el volumen? El tamaño de la cama de impresión. Mira, el tamaño de la cama de impresión, haciendo el cálculo del área, el área útil que se puede imprimir, estamos hablando de 1174 centímetros cuadrados del área. Y pues ahí ya la altura va a depender del modelo en el cual estés trabajando, con un límite de altura de 190 milímetros. Bien, nosotros estamos acostumbrados más en el ambiente más hobbyista, más tradicional, a cierto tipo de equipos, FDM. En este caso hablamos de otro nivel de equipamiento. Cuando decís full color, no es que uno pone filamentos de distintos colores para obtener algo full color. Coméntanos cómo es la tecnología. Bueno, la tecnología sigue siendo básicamente PolyJet. Para quien no conoce muy en detalle la tecnología PolyJet, es una tecnología que se basa en el uso de resinas acrílicas y el proceso es básicamente fotoquímico. Estas resinas vienen en presentación líquida, se depositan por capas de gotas y se van curando con la acción de la luz UV. Esto ya es una tecnología que tiene un buen tiempo de desarrollo y el principio que se utiliza básicamente es el mismo, depositar las gotas y curarlas con luz UV. Pero bueno, esto obviamente trae unas ventajas asociadas, como pues el depositar gotas me permite tener pues una resolución mucho más alta, unas estructuras mucho más homogéneas en el resultado de la impresión. Y nos permite casualmente esto, tener varios canales o varias cabezas de impresión en las cuales a través de cada una podemos depositar un material o un color diferente. Eso por un lado, digamos, esta máquina viene con 6 canales de material, es decir, 5 para materiales de modelo y 1 para el soporte. Y no solo nos limitamos a tener los 5 materiales que podemos utilizar, sino las mezclas digitales entre ellos, que es lo que inicialmente se conoció como materiales digitales, pero que nos ha permitido ampliar a una gama de hasta 500.000 colores diferentes, pues es lo que nos da una gran variedad de resultado al final. Nos permite replicar diferentes tipos de estructuras, de texturas principalmente, y hasta como si pudiéramos imprimir imágenes 2D en la superficie de nuestros objetos 3D. Pero pues esto basado ya en la aplicación de estas diferentes resinas y la mezcla digital entre ellas. Bien, ¿de qué costo aproximado estamos hablando? ¿Es una impresora de qué valor? Bueno, esta es una máquina que está siendo lanzada con un costo de $99,000 ex works. Y bueno, la verdad es que para la capacidad que tiene y para lo que se está ofreciendo en la gama de máquinas que imprimen color y principalmente con el realismo y los brillos que nosotros imprimimos, es un producto bastante accesible. Si lo comparamos, por ejemplo, con la PolyJet, digamos, con el equipo que hasta ahora hacía algo parecido, ¿qué diferencia de precio tiene? Nosotros, incluso en Argentina hay, en el ITBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, tienen estos equipos, pero ¿cuál es la diferencia para, de alguna manera, tener una noción que para algunos $100,000 casi es un costo muy alto, pero ¿cuánto cuesta el siguiente equipo que hace algo parecido de Stratasys? Claro, bueno, de hecho esta pregunta me permite comentarte que nosotros lanzamos 2 equipos en este momento. La J55 y la J826. ¿Sí? Esto, digamos que son productos con capacidad de colores un poco menores a lo que ya, un poco más pequeños a lo que estábamos ofreciendo. ¿Qué estábamos ofreciendo nosotros hasta el momento? La línea J de la serie 8, eso quiere decir J850 y J835. Estas son máquinas, pues, digamos, de 7 materiales. Con las cuales puedes hacer esta capacidad de full color y adicionar algunos materiales allí como material transparente o material
elástico, ¿sí? Simulación de estos materiales, y lo que es la J850 estaba por la franja de unos $350,000 más o menos, la J835 está por el lado de unos $296,000. Entonces, claro, cuando estamos hablando de tener capacidad de colores y texturas a este nivel, tener la posibilidad de lanzar una máquina por menos de la mitad del valor de los 296, que sería la J835, pues se considera un equipo de un costo accesible, ¿cierto? Adicional a eso, pues tenemos la J826, que es más... también tiene 7 canales de material, no 5 como la J55, y esta máquina está llegando por un valor de $150,000. Todo esto, pues, precios ex-work, como te comentaba. Claro. ¿Y el costo del material cuál es actualmente? Bueno, los materiales, estamos hablando más o menos de unos $300 a $350 por el kilo de resina. Uh-huh. Yo sé que, como tú mismo lo estabas diciendo, a veces si tú lo pones en un nivel comparativo con sistemas, pues, de hobistas y con filamentos, pues obviamente el costo va a ser mucho más significativo. Pero pues hay que tener en cuenta que las capacidades que tú tienes acá, pues, no las tienes con los otros equipos, ¿cierto? El nivel de resultado es totalmente diferente. Y a pesar de que entiendo que la parte de costo puntual es algo importante para el tema que tú nos propones aquí, yo los invito a que no se dejen guiar solo por el costo individual de las cosas, sino que hablen con nosotros estamos totalmente abiertos, se pueden hacer simulaciones de los modelos que ustedes quieren imprimir, y realmente nosotros valoramos mucho más el resultado final, digamos, de la pieza. O sea, bueno, ¿cuánto te cuesta la pieza que tú quieres hacer puntualmente para este caso, para X o Y escenario? Y si, digamos, buscaras otra manera de hacerla con este acabado, con esta calidad, con este nivel de textura, ¿cuánto tiempo te llevaría y cuánto te costaría? Eso es lo que realmente es un valor diferencial para nosotros en este nivel de máquina. Bien. Andrés, ¿nos puedes contar algunas características de este equipo J55? Bueno, la presentación. Entonces, ¿qué te puedo contar yo aquí de detalles de esta máquina que son, pues, bastante interesantes? Primero tenemos la parte de los colores. Nosotros hemos evolucionado bastante en la parte de materiales. Entonces aquí tú puedes ver la parte de los materiales Vivid, que nos ha permitido tener colores más realistas y más brillantes. Son los materiales transparentes del patrón CMY, o sea, cian, magenta y amarillo. Y estos materiales mezclados con los materiales, con el material blanco y el material negro, nos permiten obtener mezclas de colores, bastante variedad en el tema de mezclas, hasta 500,000 colores diferentes, más o menos. Tenemos hasta más o menos 1,900, tal vez un poco más, de colores homologados con Pantone. Entonces, digamos, si necesitas replicar algún color específico que esté dentro de estos valores de Pantone, también se puede hacer con esta máquina. En esta presentación yo te quería mostrar específicamente este slide aquí, donde nos habla, bueno, este es el video que te lo voy a pasar más completo. Quería mostrarte cómo es la estructura básica de la máquina. Nosotros tenemos, como te digo, el principal diferencial es una plataforma rotativa, como lo que estás viendo aquí en pantalla, y tenemos un cabezal que en las anteriores máquinas se desplazaba totalmente en X y Y. Aquí tiene una posición fija, digamos, en la parte angular, y se desplaza solo radialmente para cubrir lo que serían como las 3 franjas de impresión que tendríamos en esta máquina. Aquí vemos que tenemos un área de descanso aquí, o sea, eso es más o menos como un 30% de la circunferencia donde no se deposita material, casualmente para mantener el ciclo de cura de la resina. Otra diferencia de esta máquina en este momento es estar trabajando con UV-LED. Esto es una nueva propuesta. Nosotros trabajamos normalmente con lámparas fluorescentes de UV para la cura del material, pero en este caso estamos trayendo esta nueva máquina con UV-LED, lo cual significa una menor necesidad de mantenimiento con respecto a las lámparas convencionales, un consumo optimizado de energía.
y pues un proceso de calibración prácticamente que no es requerido, o sea, no necesitas una calibración para este bebé, tiene la calibración es prácticamente con botones y la máquina lo hace automáticamente. Entonces, estas son ventajas de esta máquina. Aquí en esta gráfica ves lo de la zona que te estaba hablando, de la zona de descanso, y podemos ver cómo en una máquina pequeña logramos imprimir piezas tan grandes como esta que estás viendo aquí. Entonces, el hecho de que sea una base redonda no significa que vamos a tener una pérdida de capacidad, sino por el contrario, vamos a tener un beneficio del tema de volumen como tal, imprimir piezas grandes. Otra ventaja, otra novedad de esta máquina es que podemos trabajar directamente los modelos desde el KeyShot, que es un plugin que viene normalmente para SolidWorks o, bueno, para renderizar. Entonces tú puedes, como usuario, crear tu modelo aquí, crear tus renders y, ya teniendo los colores y texturas que tú deseas, guardar un archivo 3MF a nuestro software GrabCAD, que lo puede interpretar y te lo puede imprimir de la manera que lo concebiste en tu KeyShot. Entonces, esto es una interfaz mucho más práctica y mucho más directa, digamos, que te reduce pasos y te agiliza este tiempo de impresión. Esta es otra propuesta que a mí me resulta particularmente muy interesante para aprovechar los canales de material de la máquina. Cuando nosotros estamos imprimiendo CMYK, digamos, en una máquina 2D, tenemos el blanco del papel como el componente de blanco que se necesita para este tipo de impresión. Cuando nosotros estamos imprimiendo en 3D, entonces, como no hay papel, necesitamos adicionar la resina blanca. Entonces necesitaríamos cian, magenta, amarillo, blanco y negro, ¿cierto? Ahí ya estoy utilizando los 5 canales de material que me ofrece la máquina para modelo. Pero nosotros hemos incluido aquí una opción que se llama negro sin negro, que es solo utilizando los 3 colores básicos, pues el blanco, podemos llegar a obtener apariencias como si tuviéramos el negro realmente. Entonces aquí es un poco difícil identificar cuál de las dos imágenes es cuál, pero te lo digo así fácilmente: la imagen de la izquierda es la que se imprime incluyendo la resina negra, y la del lado derecho se imprime solo con los 3 colores y el blanco. Entonces aquí puedes ver que aún sin tener el material negro cargado, logramos tener una buena gama de colores, incluyendo colores oscuros. Y esto nos lleva a tener un canal adicional de material disponible para colocar, por ejemplo, material transparente u otro material que sea, pues, de mi interés imprimir con esta máquina. Entonces esto es un tema disruptivo. Y lo que te hablaba del tema de capacidad, aquí, por ejemplo, vemos varios modelos impresos, en este caso estos que parecerían como unos AirPods, más o menos unos 28 prototipos en un solo trabajo de impresión. Esto llevaría más o menos unas 10 horas para imprimir una pieza completa, como esta unión aquí, que es como una parte de una transmisión, un par completo de tenis en una máquina, pues, que te va a ocupar muy poco espacio en la oficina. Y bueno, aquí vemos más piezas de referencia de cómo yo puedo aprovechar esa área circular. Entonces, esto es lo que nosotros, pues, vemos como ventajas de tener la primera bandeja circular de impresión. Aquí ves entonces cómo replicamos texturas, no solo texturas en la parte de relieve, sino también texturas visuales de colores. Entonces, aquí ya no vas a tener que pigmentar manualmente tu pieza o tu prototipo, sino que le adicionas una imagen a tu superficie y ya la máquina te lo puede imprimir directamente con la mezcla de resinas. Esto, pues, es una reducción abismal de tiempo en cuanto a postproceso de una pieza. Digamos que cuando trabajas con impresión 3D convencional de un único material, obtienes modelos de colores únicos, ¿cierto? Y después tienes que hacer todo un postproceso para llegar hasta la apariencia de un producto final. Pues cuando ya puedes obtener el producto con apariencia de producto final directamente de tu máquina de prototipado, pues tienes una reducción abismal de costo y de tiempo en temas de postproceso. Entonces, este es uno de los valores agregados. Si tú ves aquí en esta parte, esta comparación, estamos hablando que este prototipo hecho en 5 horas es un costo de $77. Si tú hicieras modelos convencionales para llegar a este nivel de apariencia, a este nivel de acabado, necesitarías, pues, bastante tiempo. Estamos estimando una semana, tal vez un poco más, y más de $400 de inversión. Entonces, cuando necesitas llegar a este nivel, a este alto patrón de
de prototipos es cuando estas máquinas tienen una gran utilidad. Y por, para finalizar esta parte, te quería mostrar esta comparación donde están lo que te estaba mencionando de los costos, los modelos de máquinas que tenemos. Y mira cómo sorprendentemente una máquina más pequeña, como la J755, comparada con la siguiente, que es la J826, a pesar de que tiene menos materiales, logra hacer full color. Y mira el área de impresión que logramos. Aquí logramos un total de 1.4. Exactamente. Aquí, a pesar de ser una máquina más grande y que su valor diferencial es tener dos materiales, dos canales de material más para poder imprimir con colores y con materiales y mezclas de colores con transparentes y hasta materiales flexibles, pues estamos hablando de la mitad del área. Entonces, esta es una de las grandes ventajas y, como te decía, es como un salto cuántico, como lo definimos en Stratasys, en la parte de impresión 3D con realismo, ¿sí? Uh-huh. Y la gran ventaja es esto, pues vas a tener, si tú ves aquí el tamaño de la máquina, es una máquina bastante pequeña y bastante amigable para un ambiente de oficina. Entonces aquí, y solo para finalizar esta última, este es un sistema adicional que se le incluyó a esta máquina por primera vez en nuestras máquinas PolyJet, que es el llamado Pro Aero. Y es un sistema, es un filtro que nos permite, digamos, descontaminar, o la verdad no es que esté contaminado, sino más bien retirar el olor de la resina del aire que sale de la máquina. Esto normalmente, pues, en una máquina convencional lo tienes que conectar a un extractor, pero aquí tenemos un filtro con carbón activado y unos elementos filtrantes que nos ayudan a limpiar este aire para que, pues, aún lo puedas tener en tu oficina sin que estés respirando este olor a resina. Entonces, es lo que hace que sea más fácil de ubicar la máquina, digamos, en cualquier espacio dentro de una oficina. Por eso es que hablamos que es una solución totalmente enfocada en este ambiente empresarial, sin que sea necesario un espacio industrial, pero los resultados sí son de muy buen nivel. Bien, ¿y el mantenimiento de estos equipos? ¿Lleva mucho mantenimiento? ¿Es muy costoso? Bueno, la verdad es que, como te decía, hay varias rutinas de mantenimiento y calibración que plugins de la máquina y el software que ella trae ya van a hacer muy mucho el trabajo, digamos, que necesitaría hacer un técnico. O sea, por ejemplo, lo que te decía, la calibración de UV no es más una necesidad en este tipo de máquina. Entonces, esto reduce bastante la demanda. Nosotros igual tenemos, pues, presencia en todas las regiones y siempre estamos atentos a cualquier necesidad por parte de nuestros clientes, que es otro de los factores diferenciales comparado con una máquina hobbyista. Siempre vas a tener, digamos, un técnico disponible. Nosotros tenemos además planes extendidos de garantía. Una vez que el año de garantía de la máquina pasa, puedes extender tu contrato de mantenimiento para que sea mucho más tranquilo, digamos, en determinado momento. Puedes accionar a nuestros técnicos e incluso, dependiendo del tipo de contrato que tengas, puedes tener hasta las piezas incluidas en caso de que las necesitaras. Sí, pero en general son bastante autónomas y muy, muy funcionales. Tienen horas y horas de pruebas y las máquinas han estado funcionando excelentemente. Por eso es un producto que está listo para el mercado. Bueno, hablando en este contexto de aislamiento, de pandemia, de COVID-19, ¿qué está haciendo Stratasys al respecto? ¿Qué iniciativas? Bueno, Stratasys a nivel global en Estados Unidos ha estado haciendo la producción de las bases para las máscaras, para los especialistas de la salud. Nosotros tenemos la fortuna de tener una infraestructura bastante grande en nuestra planta de Estados Unidos, más de 60 máquinas disponibles. Entonces, esto ha sido de una gran utilidad. Se han estado produciendo unos miles de máscaras por semana para entregar a los hospitales, pues, que los han requerido. Entonces, eso ha sido como la iniciativa principal. Derivado de eso, como la estructura hacia otras regiones, como aquí en América Latina, no es tan grande por el lado de Stratasys, me refiero a base instalada, pero sí tenemos unos buenos clientes. Entonces, la iniciativa ha sido apoyar a nuestros clientes con el aporte nuestro de material, y ellos, pues, obviamente ponen su tiempo, su mano de obra y sus máquinas para producir estas máscaras. Digamos que es un gana-gana. Nosotros ponemos el material y ellos ponen, pues, de su parte también para poder
casualmente imprimir estas máscaras y lo que ha sido necesario, que está al alcance de la impresión 3D para ponerlo al alcance de los especialistas de salud. Yo sé que hubo muchas iniciativas y por ahí se comentó mucho en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, de la producción de respiradores y todo ese tema. Digamos que pues, hemos apoyado algunos proyectos, principalmente en Estados Unidos, con el tema de impresión de piezas para estos dispositivos, pero pues digamos que eso es ya más de dejárselo a los especialistas, ¿no? Digamos alguien del área médica que sepa cómo se pueden hacer esos dispositivos, realmente cómo lo puedes homologar y que sea funcional sin que en medio del afán y de la premura de ayudar se vuelva también un riesgo adicional para el paciente. Entonces, pues en ese campo nosotros hemos aportado lo que hemos podido en tema de piezas sin costo, pues para que se puedan hacer estos proyectos. Bien. Bueno, Andrés Cárdenas, ingeniero de aplicaciones para Stratasys en Latinoamérica, en San Pablo en este momento. Muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Bueno, no, a ti, Claudio, muchas gracias por la invitación y pues seguimos abiertos para conversar siempre que ustedes lo quieran. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a todos los que están por ahí. Nos gusta siempre que los comentarios, que nos acompañen, que nos escriban. Recuerden que Dominio 3D se emite todas las semanas. Nosotros en 10 minutitos estamos empezando con la emisión habitual de Dominio Digital, así que muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y quédense porque ya comienza en este mismo canal el otro programa que venimos haciendo desde el siglo pasado. Gracias, nos vemos en cualquier momento. Chao.